Bienvenidos al aire de 30 minutos, nuestro noticiero municipal. Muy buenas noches, aquí estamos para recibirlos nuevamente en nuestra casa, en la Dirección General de Medios, a través de la pantalla de Vía Patagónica, para presentarles nuestro noticiero municipal, nuestro resumen de noticias de este día jueves 18 de septiembre, saludando en este día tan especial a todos los chilenos que habitan nuestra localidad, deseándole que tengan una excelente jornada, que hayan disfrutado del Día de la Independencia de su país de la mejor manera posible y seguramente que continúen con los festejos como lo van a hacer durante el fin de semana con todo lo que tendrán aquí, como siempre, a todos los chilenos. Así que el abrazo grande a todos y cada uno de ellos, siéntanse saludados a través de nuestro micrófono. Estamos aquí para compartir con ustedes la información, para compartir con ustedes un resumen de noticias que tiene que ver con todos los trabajos en el ámbito municipal. Trabajos que, por ejemplo, nos llevan a recorrer la ciudad durante todo el día y donde nos hemos encontrado con grata noticia, con muy buenas novedades y sobre todo con muchas salutaciones para todo el equipo de trabajo de esta dirección, que nos felicitan por los trabajos que venimos realizando diariamente con nuestro noticiero y nosotros obviamente les agradecemos. Yo soy la cara visible porque soy quien está al frente del noticiero, pero aquí hay un equipo de trabajo grande que ustedes lo ven detallado en los títulos y algunos que no salen, que trabajan y mucho para que todo salga lo mejor posible. Empezamos a compartir las noticias, ¿le parece? Nos vamos a ir al encuentro del intendente municipal Luis Ampuero, porque ayer estuvo en el hogar de ancianos San Cayetano anticipándose un poco a estos festejos de la independencia de Chile. Junto con el abuelo Enrique dialogaron, disfrutaron de un almuerzo, invitados precisamente por los abuelos, y el intendente aquí nos mostraba y nos contaba su parecer con respecto a este lindo momento que han tenido allí en el hogar de ancianos. Claro, él me dijo que venía, y él cuando dice, no falla. Yo lo conozco a años, así que le agradezco yo desde ya de que haya venido, porque hace falta que venga. ¿Sí? Claro. ¿Y puedes hablar tranquilo, compartiendo una situación? Estamos medio solos, medio no desamparado, pero uno se siente así, por más que esté cómodo, ¿no? Porque acá no falta nada, pero siempre hace falta la presencia de la comuna o del gobernador, siempre hace falta. ¿Lo conoce a Luis usted hace mucho? ¿Cómo? ¿Usted lo conoce a Luis hace mucho? Sí, ahora 15, 20 años, ¿no? Sí. ¿Y cómo le llega, intendente, la invitación de Luis para que venga a almorzar al hogar? No, siempre a través de, bueno, de los directivos. Hace unos meses estuvimos acá compartiendo y bueno, ya había quedado, es que me iba a invitar para esta fiesta porque bueno, es muy importante. Arrancaste que la víspera del 18 de septiembre, sí. Justamente pues se festeja la independencia de Chile. Nosotros siempre lo hemos compartido con él muchísimas veces, muchísimos años, en otro ámbito, por supuesto. Pero bueno, siempre bien, acompañándonos mutuamente. Y como él no quería perderse esta fecha, a través de la directora me ha llegado la invitación y acá estamos compartiendo con él. Cuando viene el intendente, bueno, hoy lo veíamos un poco ansioso a usted. Sí, claro, ¿qué le parece? Es porque es así, para esta fiesta uno necesita un respaldo de un intendente, un gobernador, cualquier cosa. Que es como estoy viendo ahí en Chile, ahí están los intendentes, mañana a las 7 de la tarde inauguran la ramada en Chile. Y de ahí ya no paran más, hasta el 20. Muchas fiestas. Sí. Y ahora se va a hacer seguro hasta fin de semana. Porque eso las alarga. ¿Usted ha participado en Chile en alguna fiesta?
Sí, cuando era joven, entonces estaba en el ejército y ahí participé, pero eso hace el año. ¿Así que ahora va a brindar un poquito? Ahora, obligado. Obligado, vamos a tener que chocar las copas. Bueno, lo dejamos entonces que disfruten este almuerzo y que la pasen muy bien. Igualmente a ustedes, que los pasen bien. Muchas gracias. No, intendente, bueno, un encuentro distinto, previo también a un viaje suyo. Claro, primero, bueno, dejarme agradecerle, porque esto es invitación de mi amigo Enrique, hace muchos años, cierto lo que él dice, nos conocemos y es muy importante la fecha y, bueno, aprovechar de saludar a todos los hermanos chilenos en este 18 de septiembre y, bueno, y agradecerle a todos aquellos que han puesto su granito de arena para que las localidades como las nuestras crezcan. Y por ahí compartir con Enrique o hacer el brindis es recordar todo lo que hemos pasado nosotros como relación que tenemos, pero es recordar a todos los vecinos de Puerto Deseado y tenerlos presentes y bueno, a instarlos a que sigan trabajando por esta comunidad que lo necesitamos y mucho. Así que bueno, feliz Día de la Independencia para todos los hermanos chilenos. Hoy por la mañana nuestra compañera Luz Ahumada se dirigió hacia el Museo Municipal Mario Brozowski para hablar en este caso con la doctora Alicia Castro, museóloga, que está en nuestra localidad nuevamente para terminar de diagramar el armado de las piezas que se van encontrando de la corbeta Swift, pero también para ir acomodando las distintas colecciones que tiene nuestra institución municipal y así ponerla y exponerla de la mejor forma dentro de la vidriera de nuestro museo. Y además nos habla acerca de las distintas capacitaciones que siempre le realiza al personal. Yo ahora acá estoy no por el trabajo de campo, sino por el trabajo del museo. El museo se está por declarar como repositorio nacional, en el marco de lo que es la Ley Nacional de Protección del Patrimonio Cultural y Natural. Los papeles tienen que venir de Río Gallegos y se declara de esa manera porque, bueno, tiene la SWIF y ahora tiene en la parte de lo que llamamos internamente arqueología de tierra, gran parte de la colección del Padre Molina, que estaba en Río Gallegos, está acá, y toda esta colección, Mixanup, donada, que la traje, en realidad no está donada, porque la pertenencia es de la provincia y del Estado, pero se la trajo acá como repositorio. La ley prevé que toda colección que ha sido estudiada, declarada, organizada, tenga que estar en un repositorio reconocido de nivel nacional o provincial. Entonces, bueno, el NUP eligió este lugar, hicimos los trámites y lo convencimos, así que ahora cuenta con esta colección. Y lo que exige un museo, en el marco de la ley, como se están manejando los museos a nivel mundial, es el ingreso y catalogación de todas las colecciones, pues son patrimonio que pertenece a la nación. Entonces, hay que catalogarlas. La colección Molina tenía un catálogo hecho por el mismo Padre Molina, que cuando Río Gallegos nos manda, estaba Mari Díez como directora, manda toda la parte de la zona de influencia de Deseado, todo lo que había recolectado el Padre Molina en Bahía de los Nodales, Cabo Blanco, etcétera. Esa parte viene para acá y otra parte queda en Gallegos. La que viene acá empiezo a ver si coincidan las fichas del Padre Molina con las piezas. Ese es el primer trabajo que se tiene que hacer para saber que está todo el patrimonio completo. Y de las piezas que faltan, hay que buscar el historial de la pieza, hacer una ficha nueva, ingresarla como parte de la colección, y hay otras fichas que por ahí no tienen la pieza. O sea que es todo un trabajo de hormiguita, de laboratorio, pero que lleva muchísimo tiempo, porque es el historial de cada una de las piezas. Entonces, se completó, lo que está haciendo Claudia es completar toda la recatalogación, porque hay números que no se ven, números que no se pueden leer, entonces uno lee la descripción, ve la pieza si coincide de la descripción, etcétera, y se lo ingresa
a la institución con los números antiguos y toda una numeración nueva del museo. Y entonces eso significa hacer coincidir la numeración nueva con la vieja, con la pieza, y que todo sea correcto. Entonces es buscar la historia de cada una de las piezas y la documentación de esa pieza y darle un nuevo número. Que parece una tontera, pero es un trabajo que se hace en todos los museos del mundo y que hay gente paga y especializada por eso. Es un trabajo de archivo, donde no se pueden confundir un documento con otro. Esto es lo mismo. Entonces, bueno, Claudia ha hecho dos pasantías en la Universidad de La Plata. Logramos que el Museo de La Plata me avale dos pasantías y va a seguir haciendo otras, donde se formó en lo que es el manejo de colecciones y depósitos, o se está formando, mejor dicho, y de depósitos tanto de bioarqueología como de arqueología, de paleontología. La idea es que siga concurriendo Claudia para su formación y toda esa experiencia se traslada acá. Entonces, bueno, mi estadía ahora es ver cómo viene toda esa historia del trabajo de recatalogación y comenzar con el trabajo este. Momento de volver a hablar de tránsito. Nos vamos al último tramo de la nota lograda por nuestra compañera Luz con respecto a el quehacer diario de la Dirección Municipal de Tránsito. Por eso hablaremos con su titular Miriam Barría, que aquí nos cuenta un poco cuáles son las tareas que están realizando, las inspecciones y los trabajos que vienen haciendo. Controles de alcoholemia se hacen diariamente. Inclusive en las colisiones también se hacen los controles de alcoholemia, se hacen en horario nocturno, diurno, en el horario que sea. Si se sospecha o se observa que la persona tiene aliento etílico, se comprueba mediante un test de alcoholemia. Está presto el alcoholímetro siempre en el móvil para hacer ese tipo de controles. ¿Y en línea general está arrojando valores positivos? Hay varios, sí. No tan altos, pero sí varios controles, tanto no, ya no hay diferencia de sexo, no vamos a inclinarlo para el lado masculino, sino también para el femenino, así que están ahí. ¿Cuál sería, como para tener el dato, ¿no? El permitido. Una persona, por ejemplo, que yo va a cenar y toma una copa de vino y le da un control positivo, o... O sea, ¿cuál es el valor? Positivo. Sí, te va a dar positivo. Vas a cenar, te tomás un vaso de vino bueno, digamos, un vino bueno porque es la gradación alcohólica. Sí, te va a dar. Te puede llegar a dar menos de los 0,5 gramos por sangre, que es lo que te dice la ley. Sí, dentro de lo que es un vehículo particular. Ya un vehículo tipo remis o transporte de pasajeros, ya es cero. Ajá. Sí, te va a dar positivo. Te puede dar 0,30, te puede dar más de 0,50, pero bueno, eso varía en la cantidad que uno ingiere de alcohol. El permitido, ¿hasta cuál sería? 0,50 para autos particulares. 0,50. Sí. Tener en cuenta, porque la gente dice, sí, voy a cenar, tomo una con control y me encuentro con esta situación. Sí. No, por lo general pasa. Lo que pasa es que hay que acostumbrarse al conductor designado, porque es así. Tomar alcohol y conducir, por más que te hagan un control de alcohol, siempre te va a dar si tomaste, te va a dar positivo, o te va a dar con una cierta gradación alcohólica. Porque los alcoholímetros vienen con calibrado de tal manera de detectar cualquier tipo de la cantidad de alcohol. Miren, ¿cómo vamos con los cursos del libro de conducir? ¿Los chicos se animan a hacer el curso para estar en regla? Sí, hay varios anotados desde el mes de julio para este curso. Desde junio, julio hay anotados gente que ha quedado pendiente, que la han vuelto a llamar, que se han presentado. El lunes comienza el curso, al mediodía. Ya comenzó, perdón, el lunes comenzó el curso. Y ahora tenemos otro en el mes de octubre. Gracias a Dios tenemos otra persona más en educación vial que también está dando una buena mano a Ana para lo que es el curso y tomar el tema de los exámenes. Así que vamos avanzando en ese sentido para que se pueda ir de a poco aumentando el tema del cupo, porque son limitados, son 35 personas con mucha furia para que entren en la sala de educación vial para hacer el curso de obtención, y son muchos los que aspiran a eso. Entonces, son hasta 60, 70 personas que van por mes para preguntar. Pero también hay personas que no han concluido con el
con todo el tema completo que es el curso. Lo han hecho, no han rendido el teórico, no han rendido el práctico. El año pasado fueron casi 200 personas que quedaron pendientes. Entonces no queremos llegar a eso este año. Entonces se fue haciendo por tandas, anotando con anticipación, y ahí se fueron viendo los temas de cupo y capacidad y el recurso humano también, que es lo que costaba. Tiempo de irnos al corte publicitario, tiempo de llevarles a todos ustedes la pausa, momento en que volveremos a encontrarnos dentro de algunos minutitos, luego de este pequeño corte publicitario. Escuchemos algunos mitos sobre los perros y gatos. Las perras y las gatas necesitan tener al menos una cría para desarrollarse. ¿Esto es verdadero o falso? Falso. La castración temprana, antes del primer celo, evita los tumores mamarios casi en un 100%. Y no es necesario esperar en el tiempo, ni mucho menos hacerle tener una cría para luego castrar al animal. Si la querés, castrala lo antes posible. Programa Nacional de Tenencia Responsable y Sanidad de Perros y Gatos. Búsqueda del tesoro en Puerto Deseado. Pedaleando Historia. Una propuesta original, sana y divertida para estudiantes secundarios. Historia y naturaleza unidas en una experiencia única en bicicleta. Los premios están buenísimos. Hay excursiones y 300 puntos extra por cada alumno del sistema de participación educativa. ¿Te lo vas a perder? Anótate ya mismo en la oficina de turismo, San Martín 1525, de 7 a 20 horas. Tenés tiempo hasta el viernes 19 de septiembre. Y si no tenés bici, no importa, se la podés alquilar al prestador turístico Sotavento. No tenés excusas, te estamos esperando. Sábado 27 de septiembre, búsqueda del tesoro, pedaleando historia. Organiza Subsecretaría de Turismo Municipal, Intendencia Luis Ampuero. Tomemos conciencia. Tener una mascota es una gran responsabilidad de la cual debemos hacernos cargo. Señor vecino, para llevar una mascota a su casa, debe tener en cuenta: usted y su familia son los únicos responsables del animal, de su salud, alimentación, vacunas e higiene. Además, debe cumplir con las visitas al veterinario. Secretaría Municipal de Programación Económica, Ciencia, Educación y Tecnología. Programa Nacional de Tenencia Responsable y Sanidad de Perros y Gatos. Bajo la premisa de memoria, justicia y reparación histórica, el intendente de Puerto Deseado, Luis Ampuero, mediante decreto municipal, dispuso el cambio de nombre a la calle Aramburu por el de Andrés Armendáriz, en homenaje al estudiante deseadense desaparecido y asesinado durante la última dictadura militar, y bajo la consigna Nunca Más, Memoria y Recuerdo. Se descubrieron dos baldosas con el nombre de Inés Ualde y Andrés Armendáriz en el centro juvenil de nuestra localidad, para que nuestros jóvenes, que son el futuro, puedan afianzar su presente con la fuerza de la memoria del pasado. Intendencia Luis Ampuero. Libre como el viento.
Continuamos aquí en la pantalla de Canal 2 en Vía Patagónica, llevándoles a todos ustedes el resumen de Noticia Municipal. 30 minutos, el noticiero municipal que se produce, que se edita y que se realiza desde la Dirección General de Medios. Como saben ustedes, siempre les recordamos que en www.deseado.gaupo.ar se va a poder encontrar con todas las noticias en ese ámbito para tener presente y para saber que allí también puede enterarse de todo el quehacer diario de la municipalidad y además ver una edición digitalizada de nuestro noticiero. Vamos a encontrarnos con Mario Canales, hablamos de teatro porque un par de grupos de los que él dirige se está dirigiendo en este momento rumbo a Pico Truncado para participar de una nueva edición del Festeza, este festival santacruceño de teatro que como todos los años tendrá la presencia de los elencos deseadenses. En este caso tres obras de teatro con dos géneros distintos, el absurdo y también la comedia. Lo escuchamos al profesor y director Mario Canales que nos decía lo siguiente. ¿A dónde se va el Mario ahora? Pico Truncado, estamos yendo al Festival Juvenil Nacional de Teatro, que todos los años nos tiene ahí, bueno, esta vez una nueva participación. ¿Cuántos chicos viajan? Porque la verdad que vemos un grupo súper numeroso. Sí, 18 son esta vez, somos 24 en realidad, hay varios chicos que no pudieron viajar, pero los 18 que van a representar a Deseados ya están aquí, falta uno o dos, pero ya están casi todos. ¿Elencos mixtos o cada grupo como tenés acostumbrados a trabajar? Dos elencos van, Dumas y Dionisio. Dumas presenta dos obras, Dionisio una. Vamos hoy, justamente jueves, presentando dos espectáculos y mañana uno más. ¿Cuáles obras vas a presentar? Las obras se llaman, para que hago memoria, una Media Luna, la otra se llama El Muro y Morirás con las piernas bien cerradas. Digo porque tengo como cinco espectáculos y no sé cuáles son las que llevamos, sí, y Morirás. ¿Qué referencia tenés con respecto a este espectáculo? Porque todos los años siempre has marcado algo que les ha llamado la atención, algunos elencos que se han presentado. ¿Cuál es la expectativa para este 2014? Y mira, llevamos como buenas expectativas, no vamos con la idea de que podamos ganar una máscara, la verdad que este año vamos así como un poco más humildes, si se quiere, por el tiempo que nos llevó el trabajo. De igual manera uno nunca sabe, por ahí uno se sorprende, ¿no? Porque todo depende también de la competitividad de los demás elencos. Lo que sí puedo decirte es que van muy buenas actuaciones, ¿no? Como que en eso, por ahí sí uno tiene fe de que realmente Deseado pueda lograr algún reconocimiento, porque la verdad que las actuaciones están en un nivel alto. Y bueno, ojalá que podamos, aunque sea premiar a estos chicos que vienen trabajando hace mucho tiempo en teatro, ¿no? Y que además sea el estímulo para otros chicos de seguir trabajando e intentando imitar lo que muchos en su crecimiento han logrado hacer. Sí, hay muchos chicos que los vemos ya desde obras anteriores, por lo menos tres o cuatro, que vemos el crecimiento que han tenido actualmente. Pero para meternos en el mundo del teatro a nivel provincial y nacional, ¿quiénes vendrían a ser los archienemigos de Puerto Deseado en cuanto a máscara, representación? No tenemos un archienemigo, ¿viste? Pero porque siempre hay uno que se gana a todos. Y Truncado gana a todos siempre, porque Truncado por ser local, pero y trabajan muy bien, es un reconocimiento. Después cuando estaba Gallego ganaba todos Gallegos. Sí. Nosotros nos ha tocado ganar también una vez que habían muchos elencos. O sea que está como media repartida la cosa, ¿no? Y por suerte no tenemos esa rivalidad tan grande como por ahí sí se viene el deporte, que es uy, esto sí, sino que es más una sana competencia, si se quiere. Hay una buena comunión. Comunión entre todos los elencos, que eso está interesante y bueno, se vive como otro espíritu, pero bueno, es verdad que obviamente uno siempre internamente quiere ganar, ¿no? Pero vamos más allá de eso, yo creo que vamos para mostrar lo que hacemos, que sea de calidad para el pueblo primero, que dejemos bien representado. Deseado y después porque a los chicos les encanta viajar. Y otra persona que está viajando en este momento es Camila Villalba, la reina del pueblo de nuestra localidad, que viajará rumbo a Río Gallegos a representarnos en la elección de la reina del estudiante a nivel de Santa Cruz, algo que de allí la habilita, si es que gana, hacia la reina del nacional en la provincia de Jujuy. Escuchamos las palabras entonces de nuestra candidata y le deseamos toda la suerte a Camila, que va acompañada de Valentina Nave y también de su mamá. Bueno, contame, Camila, te estás yendo hoy a las 6 de la tarde de viaje, contame a dónde vas, qué vas a hacer, vas a participar también en una nueva candidatura.
Sí, voy a Río Gallegos, al provincial de la Reina del Estudiante, que se realiza ahí a partir de las 6 de la tarde el viernes. A todo esto, esta es la primera vez, ¿no?, que vos, sería tu primer viaje de estreno. Sí, es el primero. ¿Y qué se siente? O sea, que, porque yo me imagino que cómo fue toda esa previa de anotarte para postularte primero como reina del pueblo, salir elegida, toda la previa, lo que estuviste haciendo también, me imagino que trabajando con Valentina ahora antes de ir al viaje. Sí, estuvimos practicando la pasada, qué me voy a poner, muy nerviosa, muy contenta también, y nada, muy lindo. Las pasadas, ya sabes cómo son. ¿Qué es lo que te toca desfilar? Sí, es una pasada en malla, enteriza negra. Después una pasada con calza negra y musculosa negra, que me van a agregar cosas. Y la última pasada es de vestido largo, de gala, creo. ¿Y el vestido te lo prestan, tenés auspiciantes? ¿Cómo sería? No, me lo prestaron, pero no puedo auspiciar porque está en el reglamento de reina, no puedo auspiciar a nadie. ¿No te pueden auspiciar? No. Bueno, Cami, la mejor de la suerte, sobre todo que disfrutes de esto, ¿no? Porque vos sos muy chiquita, ¿qué edad tenés? 17. Claro, o sea, hay que aprender a disfrutar, sabemos que vamos bien representados y, bueno, que esta experiencia te vaya sumando a tu reinado. Bueno, muchas gracias y nada, es divertirse nomás. Como todos los días, momento de irnos rumbo al informe mariológico, momento de escuchar la voz del hombre que nos informa con todo el movimiento portuario desde la prefectura Puerto Deseado, Roberto Denis, siempre por gentileza de Amanecer Deseado Noticias. Los buques en puerto, Orion 2, Argentina número 5, Claudina, Arumasa primero, Empezur 1, Magdalena, Arumasa 19, Monte de Bíos, Bahía de Velos, Nandú, Victoria P, Espadarte, Argenova 10, buque porta contenedor Juliana y lancha Yamana. No hay buques en radar exterior. El informe mariológico para el día viernes, la primera baja mar se va a producir a las 4:35 con 1,66 metros. La primera pleamar se va a producir a las 10:42. Con 4,90 metros. La segunda baja mar se va a producir a las 16:42 con una altura de 2,20 metros. Y la segunda pleamar se va a producir a las 22:50 con 4,82 metros. Punto final para una nueva edición de nuestro noticiero, punto final para esta edición de día jueves. Nos volveremos a encontrar, Dios mediante, mañana viernes en la última edición de la semana. Los invito a que se queden en la pantalla de Canal 2, continúa la programación local y en breve Héctor Krusich viene con Latitud 47. Nosotros volveremos mañana a la misma hora, siempre por la pantalla de Canal 2. Por su atención, por estar, muchas gracias. Buenas noches y que descansen.